con nosotros. Esta mañana se toma un café con Claudia Agopáez. Nació en Montevideo en 1954. Es artista plástica y pionera de la técnica mandala en Uruguay. Es hija de Carlos Páez Vilaró, ayudó a su padre en la construcción de Casa Pueblo. Creó el octógono de Agó. Y es un placer recibirte, Agó. Ay, para mí también. Ay, qué lindo que estés acá, en estar serio. Acá, la Hacía verdad. Tiempo que nos debíamos esta charla, sí, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, al final se dio en la televisión. Eso, buenísimo. Y bueno, de a poco vamos abriéndonos. Totalmente, todos. Totalmente. Bueno, naciste con un pincel prácticamente en la mano, ¿no? Sí, yo siempre digo que en mi casa era un gran atelier. Sí. Entonces, yo iba a la casa de mis amigos y había sofás, había televisión, había heladera. Y en casa era una mesa gigante llena de pinceles, así que a todos mis amigos les fascinaba ir a mi casa, a mí me gustaba ir a la casa de los demás. No había sofás. Che, ¿y lo primero que pintaste qué fue? Bueno, lo primero fue un sol, increíble. Lo primero que papá me enseñó fue hacer un círculo y hacer un sol, o sea, increíble, ¿no? Porque es como que eso ya el círculo marcó mi vida y bueno. Y de ahí los mandalas. Y de ahí retomé a través de bueno, mi encuentro con el camino espiritual. Fue el círculo que me acompañó como en esta búsqueda y también como conectó con todo este crecimiento interno que bueno, que el círculo, como esta mesa, uh-huh. Siempre nos lleva al centro, ¿no? Es la forma circular nos conecta con nuestro interior. Vos hablas siempre de sanación cuando hablas de los mandalas, ¿no? Se llama sanarte, la técnica que yo hago, y bueno, ahora yo trabajo en Argentina, en la Universidad de la UAI. Es sanación a través del arte, arte-terapia en mandalas específico, ¿no? Porque viste que hay muchos arte-terapias, pero esto es una formación, una diplomatura de 2 años que es arteterapia en mandalas. Que uno conecta con el círculo, es algo que se da con total naturalidad y espontaneidad, porque a veces sucede, vos has contado, que personas que no tienen, digamos, la información, ¿no? Sin embargo, cuando conectan con esa forma y combinado con los colores, se generan ciertas cosas a nivel emocional, ¿no? En realidad, imagínate un círculo como esta mesa o un abrazo que ahora no nos podemos dar. Siempre es en forma circular y como que nos agarra, nos atrapa, nos envuelve. La barriga de la mamá que nos sostiene, nuestro planeta que ahora está tan feliz con todo lo que le estamos brindando, esta calma y esta paz. O sea, todo lo que es en forma circular nos contiene, ¿verdad? Entonces, aunque tú sepas o no sepas que más allá después se aprenden las técnicas, porque técnicas aprendemos en muchísimos talleres y ateliers, pero lo más importante es tu esencia. O sea, tú podés pintar un mandala, todas las personas, de hecho, bueno, ahora en las escuelas se trabaja muchísimo, yo trabajo mucho en Argentina y Uruguay, despertando esa creatividad, ¿no? Porque eso es lo que sucede, el mandala te ayuda a despertar la creatividad que vive en ti. Ahora, pero vos cuando te despertaste al encuentro con la fe, porque si bien sos una persona creyente, religiosa y todo lo demás, tuviste ahí una inflexión en tu vida fuerte, bueno, lo que le pasó a Carlitos, tu hermano. Fue a través de la cordillera de los Andes. De la búsqueda de Carlitos por la caída del avión y sí. Todo lo demás. ¿Qué pasó con vos ahí? En ese momento, imagínate, me recuerda mucho este tiempo que estamos viviendo a la cordillera, ¿no? Es como nosotros pasamos 72 días sin saber nada, lo que iba a suceder, cómo se iba a desarrollar, cómo, si Carlitos estaba vivo, si no estaba vivo. Un poco esto, me acuerdo que lo único que hacíamos era mirar el noticiero, que de hecho yo cuando veo un noticiero ya me crispa porque me pongo mal, porque me recuerda a toda esa época. Y estábamos pendientes de las noticias, ¿no? Y todos los días cuando nos levantábamos yo decía, otro día más y no sabemos qué está pasando. Lo mismo pasa con la pandemia. Es decir, estoy soñando, ¿qué nos está pasando? ¿No? ¿Cuándo esto termina? Y ahí en la cordillera mi abuela y mi madre, mujeres de mucha fe, y papá también, por supuesto, papá era el de accionar, ¿no? Rezaban todos los días el rosario y mamá estaba segura de que Carlitos estaba vivo. Entonces, en esa seguridad que te da la fe, yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Viste? ¿Cómo puede ser que te hable de que está vivo y pasan los días y pasan los meses?
Y ella habló con Boris Christoff, este astrólogo conocidísimo en Uruguay, y Boris le dio el dato de Gerard Croisset, un holandés, en ese momento el vidente más grande del mundo, el que buscaba a la gente perdida y a los que raptaban, y los políticos, los reyes, todos lo llamaban a él. Y bueno, mamá llamó a Croisset, y cuando ella lo llamó, estábamos todos presentes, porque además había un traductor, porque él hablaba en holandés. Él le dijo, yo sé por qué tú me llamás, tu hijo está vivo, búscalo, hay gente muerta, hay gente viva, hace frío, hay hambre. Eso fue al mes que Carlitos se había caído en la cordillera. Y bueno, a partir de ahí eso impulsó más la fe de mi madre, de mi abuela, de mi padre. Y además buscaron rabdomantes, cartomantes, bueno, todo lo que te puedas imaginar que ayudara y que te dijera que había esperanza. Entonces, a mí me despertó una inquietud espiritual, porque yo me di cuenta de que había algo más. Aquello que no lo ves, pero que lo percibís. Se sentía, era como mensajes mágicos. Papá de repente sobrevolaba la cordillera y veía una cruz, entonces él decía que eso era un anuncio. Una cantidad de causalidades que sucedían, que iban como diciéndonos de que realmente siguiéramos buscando. ¿Y pero qué pasó contigo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Imagínate vivir 3 meses dentro de ese ambiente. Termina todo eso y decís, bueno, ¿crees o crees? Más allá de que Carlitos volvió vivo, porque podía haber no vuelto vivo, ¿entendés? Pero era como, había fe, había esperanza y había vida. Entonces, ahí yo dije, bueno, esto es un camino que yo tengo que transitar porque me llama, es una sed espiritual, es un hambre espiritual, es como, no sé, había algo que me llamaba que yo tenía que descubrir y buscar. Y transité por todo, transité el budismo, transité, bueno, hice yoga, hice reiki, hice, bueno, todo lo que te imagines, las flores de Bach, todo tipo de sanaciones, buscando, 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 hasta que un día hice un trabajo maravilloso que se llama Sonido Sofía, que es un trabajo de energía espiritual a través de la música clásica de los grandes maestros. Es un alemán, rumano, mejor dicho, que se llama George Balan, que tiene 90 años ya. Él descubrió que a través de la música clásica de los grandes maestros como Mozart, como Bach, Beethoven, había un lenguaje que a través de la escucha consciente, como se llama, recibías toda la vibración y la información de esas músicas que en realidad nos transforman, más allá de saber esta técnica o no, la escuchás nomás y ya te sentís diferente. Entonces estudié durante 2 años, me formé con un español que vino a Uruguay, y era una técnica que no se enseñaba a las mujeres, se empezó a enseñar en Sudamérica, solo en Europa se enseñaba a los hombres, porque digamos que te daba un poder de conexión interna. Y ahí mi pintura se transformó. Mirá lo que estamos viendo, la llegada. Cuando llegaron, ahí está Servino, Gustavo. Contame, ¿no? Porque mientras vos me comentabas cómo está tu alma, sí. Es una búsqueda que nunca termina, infinito, espiritual, ¿no? Infinito, es una total. Cosa interminable. Y cuando me hablabas de Carlitos, ¿vos cómo estás con Carlitos ahora? Porque en su momento, ¿te acordás? Tuvieron ahí unas diferencias, unas peleas, si puedes decir, mediáticas por todo el tema de la herencia de Carlos. Digo, ¿cómo te pegó eso a vos? Porque vos siendo una mujer tan espiritual y tan emocional y tan de mirar lo invisible, ¿no? ¿Cómo manejaste toda esta situación de... A ver, porque vos... Hablaste hasta de traición en algún momento, ¿no? Dijiste como que te sentías traicionada, sí, por tu propio hermano. Es decir, sí, ¿cómo estás hoy con ese tema? ¿Qué te pasó con todo eso? Mira, justamente ayer lo hablaba, este tema, y un día me cayó una ficha. ¿Viste el día que te cae la ficha? Entonces me di cuenta de que yo, mi hermano, lo adoro, soy menor que él, jugué con él toda mi vida, mi hermana es más chica todavía, o sea, somos casi mellizos, digamos, hacíamos todos juntos. Así que imagínate la historia que tenemos, más allá de todo lo que pasé en la cordillera. Después él estuvo 10 años con todo un tema de droga.
Yo ayudé muchísimo a mi madre, porque fue ella en realidad la que, una leona, viste, que logró ayudarlo y sacarlo adelante. Y bueno, esas cosas que tenemos las madres cuando vemos un hijo que necesita. Y yo colaboré mucho en todo esto, pero lo hice, yo digo, lo hice por él, pero lo hice por mí. Lo hice como una buena hermana, ¿entendés? Pero referida a mí misma, porque yo tenía que ayudar, tenía que, bueno. Entonces me sentí, en ese momento sí me sentí traicionada. Dije, ¿cómo puede ser que una persona que tanto cariño, tanto, que de repente es el hombre de la casa, nos quedamos sin mi madre, sin mi padre, ¿quién nos va a ayudar a mi hermana y a mí? Y hoy, justo ayer comentaba eso, un día me cae una ficha y me di cuenta de que todos vibramos diferente. Entonces hay unos que van en AM, otros van en FM, ¿viste? Como la radio. Y no se cruza. Entonces, aceptar al otro como es y yo como soy. O sea, si en un momento se cruzan, la radio, buenísimo. No dejo de olvidar mi pasado, ni mi cariño, ni mi infancia, ni nada. Pero a veces las personas, es inútil, ¿viste? Que yo quiera que todos los de alrededor mío despierten a un camino espiritual, que entiendan lo que yo entiendo o lo que a mí me hace falta. Entonces, comprendí que el camino de cada uno es de cada uno y aceptación. ¿Y hablaste con él? No mucho, porque viste que también en el hablar estas cosas, no, pero vos siempre sale como un... Entonces, como que naturalmente las cosas yo creo que se acomodan porque es así. Se acomoda. Dijiste una palabra muy poderosa, la aceptación. Y bueno, viste que todo eso es un trabajo también, ¿no? La aceptación es un trabajo, aceptación con uno. Primero aceptarme a mí misma, porque también en qué lugar estoy yo. Imagínate que papá, todo lo que logró, todo lo que hizo, todo el amor que nos brindó, un padre excepcional, ¿viste? Y de repente, claro, esa gente tan fuerte, tan grande, el día que se muere, todo el mundo un poco quiere ocupar ese lugar, que es imposible, porque imagínate, ojalá un poquito de lo que él fue. Uh-huh. ¿Y en qué lugar estás vos hoy, como mujer? Bueno, yo siento que mi camino interno me ha dado grandes satisfacciones en el sentido de un encuentro muy grande conmigo misma, de darme cuenta de que el espíritu ocupa mucho espacio en nosotros. De hecho, en este momento que estamos viviendo, si no fuera por mi camino espiritual, estaría loca, no sé dónde estaría. Porque me lo he tomado de una manera y con una filosofía tan grande que realmente hasta agradecida, me siento agradecida de que el mundo paró. Es en ese parate, en ese estado, que me gusta encontrarme con las personas. ¿Y qué buscas? ¿Qué buscas? En realidad no sé, no te puedo decir qué es lo que busco, pero sí lo que siento en el aquí y el ahora. O sea, ese encuentro con una paz, con una armonía, con esa conexión con el otro, con el ser, de ser a ser, encontrarme en ese espacio que todos tenemos y que a veces esta velocidad que traíamos no nos da tiempo. Yo mismo tengo dos hijos que viven fuera, una hija en Nueva York, un hijo en Austria. Me paso viajando, la valija que vas, que no tenés tiempo ni en el avión de respirar. Entonces, es como que aquietar, ¿viste? Aquietarnos, que creo que es lo que todos tenemos que hacer. Me parece que esto es como que nos metieron de golpe a aprender que tenemos que empezar a desacelerar. Primero para el planeta, ¿no? No, lógico. Bueno, mientras me hablabas pensaba, vos seguís viviendo allá, estás cerca de Casa Pueblo, está el Octógono, es decir, estás allá en Maldonado Yo siempre. Tengo mi casa en Las Grutas. En Las Grutas. Tenemos el museo, tenemos Casa Pueblo, sí. O sea, es de todos nosotros. ¿Y qué pasó? Al final te pudiste quedar con el lugarcito ahí después, porque bueno, vamos a explicar, bueno, pues toda esa pelea que pasó por suerte, de todo. Por la aceptación y por toda esta cuestión que contaste recién, el tema era que vos querías quedarte ahí, ¿no? Porque lo sentías como tu lugar y el lugar donde vos trabajabas y donde vos exponías tu trabajo. Bueno, hay que decir entonces que tuvo un final feliz. O sea, ¿pudiste mantener tu lugarcito de trabajo ahí dentro de Casa Pueblo? Mira, nosotros somos seis hijos.
y la viuda de papá. O sea, nosotros heredamos todos la casa y el taller. Hace 47 años que expongo en Casa Pueblo. O sea, papá fue el que me dio un rincón para que yo exponga, que venda mis obras, todo. Entonces, de repente, el día que papá muere, ¿cómo? Si eso es mi vida. Describime una imagen de tu viejo. Una persona muy cariñosa, sensible, buena y con poco carácter. ¿Que lo dominaban las mujeres? Totalmente, las mujeres y los hombres, y, o sea, una persona... Era sí fácil. Totalmente, o sea, quizás eso fue lo que nunca pudo resolver. ¿Y vos qué ves de vos en él? Yo siento que, bueno, que recibí su creatividad, su espontaneidad, su animarse, ¿viste? No tener miedo. Porque yo a veces me veo en él, ¿viste? Me veo en situaciones que tomo decisiones, en hacer cosas, en soñar, en crear, ¿viste? Como creé el octógono, que bueno, que fue un sueño que él tuvo en realidad, que él quería construir en barro y nunca lo pudo hacer, porque Casa Pueblo no hay tierra, ¿viste? No hay barro. Y bueno, en homenaje a lo que él quería, y él me ayudó a construir esa foto. Mira, ¿qué te pasa cuando ves esa foto? No, me mueve todo, me mueve el alma. Y él sabía que yo era su continuidad, ¿no? De alguna manera es como que él hizo todo para que yo creciera en el arte y esa sensibilidad más que nada, ¿no? Y bueno, porque... ¿tu camino espiritual te conecta en la vida cotidiana con él? ¿Lo encontrás en tu pensamiento? ¿Lo encontrás en una flor? ¿Lo encontrás en tu corazón, en los olores? ¿Lo visualizás? ¿Lo sentís? ¿Qué pasa en ese camino espiritual que has hecho durante todos estos años? ¿Te ha acercado a tu viejo? ¿Podés yo creo conectar? Que en la naturaleza, conectar? Mira, papá era una persona que... nos traía el desayuno a la cama cuando éramos chicos y siempre nos ponía una flor. Él hacía las tostadas, o sea, una amorosidad. Es impresionante. Bueno, nosotros llegamos a Punta... Mira, ahí es en la primer casa nuestra, que fue antes de Casa Pueblo, la pionera. ¿Cerca? No, ¿no? Ahí mismo. Ahí mismo. O sea, esto está dentro de Casa Pueblo. Okay. Ese mismo bronce. ¿Y vos cuál sos? La del medio. Y bueno, y en realidad papá vistió de blanco esa casa que se llamaba La Pionera. Nosotros ayudamos a construir. Esta es Dalí, la primer cabra que tuvimos. Ah. Teníamos una que se llamaba Dalí y Picasso. Ah, qué bien. La otra. Estábamos rodeados de animales. Papá nos regaló una pantera también que se llamaba Penelope. Es una infancia inmensamente feliz. Imagínate. De libertad. Donde tenías todos los de animales. Todas las... frente a ese mar poderoso. Ahí esa foto, la que estaba anterior, era cuando... bueno, ahí cuando me casé. Que te casaste, Pueblo. Que te casaste ahí en Casa en Pueblo. Casa Pueblo. Sí. Oíme una cosa, bueno, nos queda hablar del octógono, que es un lugar tan, bueno, tan poderoso y tan significativo para vos, porque fue, por supuesto, el que al primero se le ocurrió fue a Carlos Pérez Vilaró, ¿no? Papá quiso construir como el hornero, claro. Siempre. Y entonces no lo pudo hacer en Casa Pueblo porque no, es todo piedra y supuestamente... ahí está. Ahí está. La tierra la tenés que sacar del lugar. Bueno, esto es todo mi trabajo que yo hago con los niños, que es una maravilla, ¿no? Es realmente divino. Es un lugar precioso y además hay que decir que es un lugar de puertas abiertas, con toda la generosidad de Agó para cualquier actividad que le pidan a Agó, porque esa es un poco la función y el objetivo que tiene, ¿no? Es la idea, ¿no? Yo siento así que todo lo que yo recibí lo tengo que transmitir. Y que además, ¿no?, lo hicieron muchas manos, ¿no? Aquí ha ayudado muchísima gente a construir. El barro y quincho arriba. El barro y quincho. Fue Jorge Belanco, que es un constructor argentino, que es el que hace más tiempo que construye en barro en la Argentina. Lo trajimos para hacer dos seminarios y bueno, y a raíz de eso
mucha gente que nos ayudó. Bueno, ¿no? Así que el que no conoce el octógono puede bienvenido ir. Ahora, bueno, haremos... Siempre está bueno, abierto. Ahí siempre es tranquilo, ahí sí. No hay multitud, así no. Que bueno, pueden venir tranquilos. Claro que sí. Y... Bueno, después vamos a hablar de otro día, porque ya tenemos que hablar de esta documental que ya tiene su primer capítulo. Ah, eso que es precisamente divino. Sobre la historia de Casa Pueblo, sí. Que es un trabajo enorme también, sí, ¿no? Sí, eso es muy lindo, lo hace mi hijo, que es director de cine, que bueno, ahora por la pandemia está acá, porque claro. Él vive en Austria. Pero bueno, estamos como recopilando, además de un libro que yo estoy escribiendo. Así que bueno, otro día hablamos de eso. Bueno, me encanta. Me encantó en serio que hayas venido. Bueno, divino, y me encanta que estés acá, y me encanta este programa, y me encanta que estés acompañada con esta gente. Sí, divino, estamos maravillosa. Muy contentos, muy agradecidos. Así que realmente... El agradecimiento, otra palabra. Eso, qué lindo. Que no bueno, viste que los días. Uno va transitando y también sí. Vamos cambiando, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno estar abiertos a esta evolución. Totalmente, gracias a vos. Gracias. Todo lo mejor. Bueno, para ti también y para ustedes todos. Ya venimos, hacemos una pausa y estamos.